pega la vuelta, ¿no? Que vuelve al Bajo Flores, donde logró el ascenso en aquel equipo del Pato Franzoni. Han pasado casi 10 años de aquella gesta en La Plata. Y el loco Santi López tenía ganas de volver a Español después de un paso triunfante también en San Martín de Bursaco. Lo habíamos anticipado hace rato. Bueno, ya se resolvió todo favorablemente. Entrenó esta semana. Vamos a charlar con Santi López. Santi, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo andan? Bien, contentos, ¿no?, de tu retorno al Deportivo Español. Bueno, me imagino que te encuentra mucho más maduro, con oficio y con ganas de seguir incrementando tus retos. Sí, sí, obviamente que la verdad que lo primero que es felicidad de saber que ya estaba todo arreglado para volver. Y sí, la verdad que me presenta ya con varios años haciendo este deporte, esta profesión, gracias a Dios. Pero me encuentro en un momento con mucha experiencia, pero con esa misma gana de ese chico de 18 años cuando recién arrancaba, que tenía mucha gana de hacer esto. Así que me siento en un gran momento. Antes de preguntarte por el presente y el futuro, quiero preguntarte por lo que fue hace casi 10 años ese gran equipo, ¿no? Que primero quedó en la puerta del ascenso, ¿te acordás? Con Fénix, ese partido maldito, con tanta gente en las gradas, y después al año la revancha, ¿no? Cuando se hacen bien las cosas, generalmente la película termina bien. Sí, la verdad que sí fue. La verdad que habíamos arrancado mal ese torneo, lo pudimos remontar, llegamos a la final, y en el arranque parecía que se iba a dar. Arrancamos ganando y después nos terminan dando vuelta a un partido. Se nos termina escapando ahí el primer ascenso. Pero bueno, gracias a Dios se había quedado la mayoría, que se había armado un gran grupo, un gran plantel. Y eso fue arrancar la base para el segundo torneo. Se demostró después al final que valió la pena volver a quedarnos y poder cumplir el objetivo que nos habíamos propuesto. Santi, ¿qué diferencias crees que va a haber en aquella primera C, la cual vos lograste el ascenso con Español, al torneo que va a comenzar en febrero? ¿Qué diferencias crees que va a haber? ¿Alguna diferencia se podrá notar o crees que va a ser algo parecido? No, capaz que diferencia en cómo se da todo ahora el fútbol, que lo que es la junta de la C con la D. Pero después nosotros tenemos que ganar, si no se juntaba o no, hay que ganar todos los partidos de equipo quien esté. Pero por lo que estas primeras semanas, estos primeros días de arrancar, de volver al club, se nota que hay un buen equipo, la verdad que hay muy buenos jugadores. Se notó buenos momentos en la práctica que hicimos ahora de fútbol. Pero bueno, recién son las primeras prácticas, obviamente que hay que mejorar muchísimo, que vamos a ir conociéndonos, pero tengo mucha fe porque, como te dije, en esta primera semana se vieron buenas cosas en las prácticas de fútbol, pero también aparte de la práctica de fútbol se nota que hay un buen ambiente de que quedaron los chicos que quedaron del torneo anterior, que hay un buen ambiente, un buen grupo, así que las fase fundamental primero ahora es armar un buen grupo, es tener un equipo emocionalmente fuerte. Te digo emocionalmente fuerte porque hay que saber sobrellevar momentos malos que seguramente vamos a tener en torneo, porque no creo que haya un equipo en la historia de fútbol que gane un campeonato de punta a punta sin pasar un mal momento. Por eso te digo que hay que hacer primero un equipo fuerte emocionalmente para saber sobrellevar cada momento de partido, jugando bien, jugando mal. Tener la tranquilidad de que, sabiendo que hay buenos jugadores y en cualquier momento los partidos se van a poder ganar. Pero bueno, para eso, como te dije, primero armar un buen grupo fuerte y después, obviamente, con el pasar de los días, que nos vamos a ir conociendo más, se va a ir potenciando más el juego de cada uno hacia el grupo. Santi, te tocó ascender este año con San Martín de Bursaco y justo dos compañeros tuyos de la plantilla del Conjunto del Sur hoy van a ser compañeros en el Deportivo Español. Hablamos de Nahuel Gómez y Salvadorito Fernández.
¿Qué le pueden aportar estos dos apellidos al elenco españolista pensando en el 2024? Y la verdad que tienen, son jugadores de mucha jerarquía. Son, Nahuel es un jugador que maneja muy bien la pelota. A mí me tocó, bueno, en San Martín él era como el cinco tapón que me daba mucha mano. No, nos entendíamos muy bien a la hora de yo salir afuera, él meterse para cubrirme la espalda, o él salir afuera y yo aguantar. Y sabiendo que tener un jugador ahí con el pie que tiene un gran manejo, que tiene el tiempo necesario, sabe manejar los tiempos necesarios con la pelota, y el rival es un gran jugador. Por algo tiene dos años seguidos, no solamente con San Martín, sino el otro torneo anterior con Argentina de Merlo. Y Sayolita es un fenómeno que es un jugador muy importante, muy picante para adelante, que también te da una mano defendiendo, que en San Martín no dio mucha mano defendiendo, haciendo la línea. Pero es un gran jugador que tenemos que saber aprovecharlo, que de mitad de cancha para adelante. Es muy picante, en mano a mano es rapidísimo. Así que no, son dos jugadores muy buenos. Santi, buenas noches, el Turco te saluda, ¿cómo te va? Hola, Turco, ¿cómo andás? Bien, bien. A ver, ayúdame un poco con la memoria, si mal no recuerdo, en Bursaco estuviste jugando gran parte del campeonato como zaguero. ¿Es una alternativa más para el futuro? Digo, más allá que te conocemos todos, que sos lateral por izquierda y que siempre te proyectas al ataque. Ahora, en esta nueva faceta como zaguero, ¿es una alternativa más para mostrarte? Sí, ya hace sus últimos dos años lo terminé siendo de central. Desde que fui en LAFE, y son los últimos partidos que he jugado de tres. Sí. Después en Brazategui jugué todo el torneo de central. Ahí está. Y acá en Bursaco también, la mayoría de los partidos que hicimos con línea de cuatro jugaba de central. Y en el último tiempo que jugó más con líneas 3, lo hacía de libro o a veces de stopper por izquierda, depende del rival y depende de los compañeros que iban a hacer los 11 titulares, me modificaban en esos juegos, de central, de libro, de stopper por izquierda. La verdad que no, me siento muy bien, me siento muy cómodo, sin manejar bien los espacios y abrir bien las espaldas a mis compañeros. Así que es una posición que me gusta. Santi, bienvenido nuevamente al Deportivo Español, a tu casa. Esperemos que este año, el que se avecina, ¿no?, el 2024, sea el año del Deportivo Español. Un abrazo. Dale, muchas gracias. Y tengo mucha fe de que se va a volver a dar. Ya a partir de ahora hay que mentalizarse, que obviamente es un único objetivo que es el ascenso, y es trabajar todos los días para eso. Dale, un abrazo, lo mejor, ¿eh? Dale, un abrazo enorme. Santi López en su vuelta al Deportivo Español aquí en Furia Española.